Bienvenidos una vez más a este su canal, El Oficial Media, y su programa Hablando de Boxeo y Algo Más, en compañía del profesor Miguel Prado y quien le habla, Lucho Castañeda Chuez, para entrar en un tema que está, mejor dicho, en el tintero. Ha sido ignorado por el ente gubernamental, está siendo ignorado por la dirigencia. ¿Qué es lo que está pasando en el boxeo olímpico en Panamá? Una dirigencia en acefalía. ¿Qué es lo que está pasando conjuntamente? ¿Quién está al mando del barco? ¿Qué se está haciendo por el boxeo panameño? Este es el semillero que de una manera u otra va a repercutir con una visión de desarrollo de boxeo sostenible como es el boxeo profesional. Pero tenemos en línea a un gran dirigente, un hombre que ha luchado, ha visto, ha vivido, ha sentido lo que es el boxeo aficionado a través de los años. Pero yo quiero que la propia voz de él, le damos la bienvenida a José Félix Rodríguez para darle a conocer a todos los amigos que nos siguen en El Oficial Media qué es lo que está pasando con el mundo del boxeo aficionado en Panamá. No se ha visto una pronunciación, no se ha visto un comunicado, solamente un comunicado de un dirigente, de un presidente que renuncia sin argumentar el por qué se fue. Así que le damos la bienvenida a José Félix Rodríguez y su apreciación con respecto a la posición que nos encontramos hoy día con el boxeo aficionado, hoy conocido como boxeo olímpico. Bienvenido, Rodríguez. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindas. Con relación a tu pregunta, bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos un boxeo olímpico hoy en día que está al traste, por el suelo, por el piso, como decimos nosotros en el argot panameño. Mira, creo que la situación por la cual está atravesando el boxeo olímpico hoy en día es lo peor que he visto en tantos años que tengo de caminar en este mi querido deporte, como lo es el boxeo amateur, olímpico, como se quiera mencionar. Adolecemos de dirigencia. ¿Y por qué digo adolecemos de dirigencia? Porque aquí se han hecho cosas que nunca había pensado yo que iban a ocurrir. Primero, se hacen unas elecciones espurias. Y al decir espuria me refiero a que se hacen impugnaciones a los clubes que aparecen en el padrón electoral de Pandeporte, ya que no llevaban o cumplían con lo que establece el estatuto de la federación, ¿sí? Posteriormente a eso que se hacen las impugnaciones, veo que vienen respuestas que no son cónsonas con la realidad. Se hacen denuncias a la Procuraduría de la Administración con relación a ciertas situaciones de unos clubes que fueron impugnados porque no llenaban los requisitos. Nunca ha sido contestado como es debido y las preguntas que se le hicieron a través de la Procuraduría. Por otro lado, la participación que hubo por parte de algunos abogados dentro de otrora, la otrora administración de Pandeportes, que dejan mucho que decir como personas de leyes, que tienen la responsabilidad de actuar como la ley lo establece. Imagínense ustedes poner que una impugnación fue inoportuna o fuera del tiempo, cuando en el propio reglamento de impugnaciones que establece Pandeporte dice los días 2, 6 y 5. Se hace la impugnación el día 6 en una hora determinada, registrada por la máquina franqueadora, ¿sí? Con hora, fecha y quién recibió la información. Y cuando baja la nota de Pandeporte hacia las personas que impugnan, dicen que fue extemporánea. Cuando la original, la copia original
que reserva y que se conserva en nuestro poder, dice lo contrario a la respuesta que da PANDEPORTE. Por otro lado, en el departamento legal, en PANDEPORTE, en la administración anterior, hago la salvedad, se desaparece la documentación de todo el proceso de elecciones del boxeo. Nosotros gentilmente le hicimos copias nuevamente y se las entregamos al Departamento de Asesoría Legal de la institución para que tuvieran allí toda la información en sus manos. Imagínense ustedes que hacer elecciones, por ejemplo, en la provincia de Bocas del Toro, en Changuinola, Club Changuinola, donde convocan a una elección donde ni siquiera la presidenta y la junta directiva habían autorizado esa elección. Eso te puede decir desde ya todo lo que más o menos está ocurriendo. En la provincia de Herrera, hacer una elección sin los boxeadores que están registrados oficialmente y que son boxeadores, sino que ponen a votar a personas de un club de kickboxing. No es tanto eso. Lo grave del asunto es que posterior a eso, ellos se dan cuenta de un error porque fueron impugnados. Cuando hacen la impugnación, ¿qué ocurre? Vienen 2 semanas después a la provincia de Herrera, HTE, y calladamente se reúnen con la gente que está en la directiva, bajan al presidente que habían puesto y que fue impugnado a vocal, y el vocal lo suben a la presidencia, cuando de salida ya esa era una elección impugnada porque esa elección no tenía validez toda vez de que no cumplía con los requisitos. ¿Qué te puedo decir? No visitan las provincias, años de no visitar las provincias. Ese club, por ejemplo, de Herrera, tiene 8 años que no hace un solo evento. Un solo evento. Chiriquí no realiza elecciones. Los Santos no realiza elecciones, toda vez de que quisieron poner a votar 7 personas, y dentro de esas 7 personas había una señora de 69 años. Ahora imagínense ustedes qué ñamería. Desgraciadamente, para ellos no pudieron hacer las elecciones porque donde convocaron la elección era en el gimnasio y ahí estaban los atletas con entrenadores y evitaron que se diera la elección así. Los Santos José no Félix, hizo sí, elecciones. José Félix, para. Porque vamos dialogando y a medida que vas avanzando en tu presentación, pues nos vas a permitir interrumpirte para aclarar más el asunto. En estos instantes, Rivera, que creo que era el candidato presidente de esa federación, renuncia. En estos instantes, ¿cómo está la federación? Eso está en acefalía, nadie manda, nadie decide, y terminadas las Olimpiadas, tú conoces bien el sistema, comienza todo un ciclo olímpico. ¿Cómo se va a comenzar eso? Si no hay dirigencia aquí, ¿qué vamos a hacer? Para que me oriente en ese aspecto. Muy buena tu pregunta. Bueno, es que desde antes de ir a las Olimpiadas, esto anda manga por hombro. Quiero decirte que esas elecciones fueron impugnadas. Correcto. Fueron impugnadas por mi persona, ¿sí? Ante PANDEPORTE. De igual forma fueron impugnadas por el delegado de Coclé y la delegada de Coclé y el delegado de la provincia de Veragua, de los clubes, a los cuales no les permitieron entrar a votar. Ni siquiera a mí se me permitió entrar como aspirante porque dicen que yo no era persona interesada en el asunto. Imagínense usted, José Félix Rodríguez no es persona interesada. Se pusieron 8 policías en la entrada del recinto de elecciones, con un papelito en mano, decían: Isabel Ureña no puede entrar, José de Jesús Rodríguez, presidente de Veragua, no puede entrar, y mucho menos quien les habla, ¿sí? O sea, que no permitieron que entrara. ¿Por qué? No se permitió, esto para llegarte a la pregunta que tú haces. Dale. ¿Por qué? Porque en las manos ellos llevaban toda la papelería que se requería para poder hacer el proceso. Solamente podían votar realmente 3 clubes: el de Darién,
Cocle y Veragua, que tenían resolución en firme en la mano por Pan Deporte. Aparte de eso, la dirigencia que iba a proponer o a postular a quien les habla, llevaban la documentación para impugnar esa elección, acabarla, porque no cumplía ni llenaba el requisito. La funcionaria que era la jefa de asesoría legal de Pan Deporte, que es la persona que estaba allí como observadora, ella no puede actuar ni hacer más nada que observar. Así es, no permitió la entrada, no permitió a Prado la entrada de la delegada de Coclé ni del delegado de la provincia de Veragua, y mucho menos a mí. ¿Por qué? Porque ella sabía, ella era juez y parte, ella sabía perfectamente bien que en esos sobres iba la impugnación con pruebas de que esos cuatro clubes que estaban adicionales ahí, como lo era Panamá Oeste, Panamá Metro, ¿sí? Colón, y la provincia de, bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre, inclusive Boca del Toro, no podían votar porque estaban impugnados y no tenían resolución en firme ni se habían pronunciado en forma alguna. Imagínate, Prado, que tú conoces que cuando se entra a ese recinto solamente puede entrar el funcionario de Pan Deporte, los delegados, que en este caso son los presidentes de ligas provinciales o en su defecto quienes ellos designen dentro de su junta directiva, ¿sí? No pudieron entrar. ¿Por qué? Porque no había quórum, no había mayoría. Hicieron la elección. ¿Ustedes saben algo para que se acaben de reír? Y vean que esto es serio. Adentro estaba el señor presidente de la Federación saliente con toda su junta directiva anterior, inclusive la junta directiva que ellos iban a definir, cosa que no es permitida, es totalmente ilegal. Y todo esto con el contubernio del departamento legal de Pan Deporte en aquel entonces, repito, en aquel entonces. O sea, que de salida era una elección viciada. Esos señores, cuando hicieron la elección y salieron corriendo donde habían afuera entrenadores y una serie de personas vinculadas que no estaban de acuerdo con esa elección espuria que se realizó, ¿sí? Salieron inclusive custodiados y escoltados por las unidades policiales por la puerta de atrás, por la puerta de la cocinera, huyendo, porque ni siquiera tuvieron la gentileza de salir de frente y dar la cara. ¿Ok? Wow. Eso fue impugnado. José Félix, ¿qué dice Pan Deporte ahora? Posteriormente a esto, sí. ¿Qué dice Pan Deporte en estos instantes? Eso está impugnado, está en acefalía, Rivera renunció. ¿Qué está ocurriendo en la federación? ¿Cómo, quién está manejando eso o no lo maneja nadie? Te respondo a tu pregunta. En ese entonces el presidente lo era el magíster Germán Rivera, hermano del doctor Tomás Yanca, ¿sí? Correcto. Quien quedó como presidente electo. Posteriormente él renunció, toda vez de que hubo una renuncia por parte de aquel entonces expresidente de la federación, el doctor Cianca, donde renunció sin haber hecho una asamblea para aprobar dicha renuncia a la AIBA. Y se inscribe a Panamá con la World Boxing, que es un organismo nuevo que están tratando de empujar. Correcto. El Comité Olímpico Internacional. Correcto. ¿Qué te quiero decir? Actualmente, Panamá está totalmente fuera del marco. Que están haciendo las cosas ilegales, las están haciendo. ¿Por qué? No aparece registrada en la AIBA o IBA ahora, ni tampoco la World Boxing, porque la World Boxing todavía oficialmente no ha sido reconocida por el Comité Olímpico Internacional. ¿Qué les parece? Correcto. Entonces, esa es la disyuntiva que va a existir para el boxeo olímpico Los Ángeles 2028, porque el Comité Olímpico actual ha dicho que si no se reestructura el boxeo amateur olímpico, no van a participar de la Olimpiada. Caso parecido ocurrió en Tokio, que no participaron y ahora participaron en París porque se creó una unidad especial de boxeo del Comité Olímpico. Si no existe esa reestructuración, el boxeo, que es parte, ingrediente importante de lo que son las Olimpiadas, no va a participar. Entonces, hay un problema internacional que repercute a nivel nacional. Sí sé lo que estás mencionando, José Félix, de que existe la World Boxing, que está, creo que el COIF se inclina más hacia ella,
porque no va a reconocer a la IVA con todos los problemas que han tenido. Entonces, ese reconocimiento es importante, pero es un reconocimiento que de todas maneras aquí internamente hay que cumplir con el ciclo olímpico que comienza este año, creo yo, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Dónde están los clubes? Es correcto, ¿dónde está la formación? Es correcto, claro. Todavía hay mucha tela que cortar toda vez de que la AIBA ha metido sus apelaciones y sus recursos ante el COI. Y es hasta el próximo año que se va a ventilar la situación de si el boxeo olímpico participa o no en las Olimpiadas que se realizarán en Estados Unidos, pero aquí hay un caso curioso. No entiendo esa parte todavía donde ellos quieren que sea una nueva elección. La IVA tiene una afiliación de 180 países que se mantienen firmes a la IVA. Sin embargo, la World Boxing solamente cuenta con 26 o 28 países a nivel del mundo. Más que nada son países acá del área del continente americano. ¿Sí? Pocos de otros países. No es tanto esto. Claro. El problema es en el abandono que se encuentran las diferentes ligas provinciales en la República de Panamá y sobre todo en el interior del país. Es triste ver que aquí no se hacen eliminatorias ni competencias de ese tipo para escoger una selección, sino que se hacía una selección de a dedo con hijos de boxeador, hijos de panameños en el extranjero que aportaban un dinero para que sus hijos participaran como selección de Panamá. Aparte de eso, iban inclusive como entrenadores y como delegados, violando totalmente los estatutos, reglas de competencia y un sinnúmero de situaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que aquí no hay un interés real por los atletas, entrenadores y dirigentes que componen o componemos las diferentes provincias y los boxeadores y atletas que tenemos en las diferentes provincias. Aquí solamente es lo que dice el Grupo Cero. Ahora mismo, a tu pregunta, sí, renunció Germán Rivera. Ahora mismo debe, por estatuto, como dice la ley y establece, debería de subir al vicepresidente. Eso lo intentaron hacer. Eso lo intentaron hacer en un evento que inventaron allí, un U19, que le digo a Pandeporte, no hagan un cheque a favor de eso, porque van a tener un problema. ¿Por qué? Esa fue una gran mentira, una gran falsa de competencia, donde fueron clubes a participar que ni siquiera están reconocidos, uno. Por otro lado, clubes que ni siquiera llevaron boxeadores y pusieron boxeadores de un club privado existente en Panamá, ¿sí?, para rellenar eso y hacer ver a Pandeporte que estaban trabajando y haciendo un evento nacional con atletas de las diferentes provincias, cosa totalmente falsa, porque si usted lo investiga, amigo Prado, se va a dar cuenta en las provincias lo que le van a contestar los verdaderos y los verdaderos dirigentes que quieren este deporte y que estamos haciendo el esfuerzo para levantar y que esta federación, que es espuria, ya le hemos solicitado formalmente al Instituto Panameño de Deporte en una reunión que se sostuvo hace el lunes de la semana pasada, ahí en el salón, yo la vi con el mismo director general, de las situaciones, y se habló alto y claro, inclusive se hicieron señalamientos al departamento legal, estando presente allí uno de esos asesores legales, ¿sí?, y ellos quedaron en hacer una investigación exhaustiva con la documentación que ellos tienen allá en su poder, que nosotros les facilitamos porque las habían extraviado misteriosamente, y posteriormente ellos analizarán y tomarán una decisión. Dentro de esas cosas, nosotros recomendamos, con más de 200 firmas, ¿sí?, que la tiene la jefa del departamento legal, que se creara una comisión para que resolviera y regulara la problemática del boxeo olímpico en la República de Panamá, que fue una sugerencia que nosotros hicimos y también le estuvimos explicando cuál era el procedimiento y donde nosotros estaríamos también, o ellos recomendarían quiénes serían las personas que integrarían la misma acción, que
por asunto de la parte legal, hay cosas que no te puedo decir, claro, ya que nosotros sí estamos a la espera de los la resultados de las investigaciones y de todas estas cosas que se están haciendo actualmente. Imagínate tú, ¿cómo es posible que un árbitro juez de boxeo en Changuinola, de un oficina, que fue el que escogió la directiva esa, donde todos son del mínimo rango que él, y el único que decide, convoca, hace los eventos, está en la taquilla, hace todo, pero también ese mismo señor es presidente del club de judo de Changuinola? ¿Qué le parece? Dualidad de funciones. Me da risa porque no saben hacer las cosas, las hacen mal, ¿sí? Pero bueno, estamos en esto, estamos a la espera de que el departamento legal y el señor director Miguel Ordóñez tomen la decisión, nos reunamos, nos digan, y posteriormente cuando nos reunamos y ya salga a relucir a flote la verdad, entonces nosotros haremos con nuestros abogados y nuestro departamento legal y los miembros que pertenecen a nuestra organización y a nuestro grupo, una conferencia de prensa donde anunciaremos los pormenores y la decisión que toma el Instituto Panameño de Deportes a través de el licenciado Miguel Ordóñez, quien gentilmente nos concedió la cita y nos escuchó en la parte de abajo de las oficinas, allá del Salón Joy Lavish, donde se dijo a ciencia cierta toda la realidad de todas las porquerías que se han hecho en el boxeo olímpico y el daño que jamás había ocurrido esto a la Federación de Boxeo. Mira, nosotros queremos, por ejemplo, regresar a la época esa de Mario Chan Rojas, independientemente de que para uno sea buena persona y para otro sea mala persona, donde nosotros teníamos en esta provincia, en este país, 4 preselecciones nacionales de todas las categorías para escoger entonces. Y a ti te conta, Prado, porque tú viviste esa época, ¿sí? Sí. Donde ahí salía lo que era la selección, y el que salía de selección cuando regresaba después de su competencia fuera del país tenía que nuevamente integrarse y volver a hacer el ciclo ese y ganarse el derecho contra esos otros 3 retadores que estaban esperando en las diferentes categorías para poder mantenerse. Inclusive aquí hay atletas que están becados que no han ganado una medalla. Que no me ha dado una medalla, Félix, internacional. Félix, imagínense, sí, ustedes. Félix, sacar a Xiomara Santamaría, que fue una medalla panamericana, sí, juvenil. Xiomara. Que ha dado a este país 3 medallas fuera del país, internacional. De quitarle la beca y sacarla de la selección por el simple hecho de ser atleta de la provincia de Veragua. Y no me deja mentir ella ni su señor padre, cuántas veces lo llamaron y le decían: si renuncias a la provincia de Veragua, te reintegramos nuevamente. Te lo dejo ahí, y eso te indica qué pasa con los viáticos de Xiomara Santa María, que no se le pagaron cuando salió a representar al país. ¿Dónde está ese dinero si esos cheques salieron? Félix, entonces hay muchas, sí, cosas. Félix, muchas cosas. Hemos visto realmente este movimiento que se ha dado, esta logística de impugnación, esta logística de queja, y yo creo que aquí realmente, si nosotros vemos, acaba de tocar un punto importante de la provincia de Changuinola. Se estaban manifestando por redes sociales eventos tanto en Darién como en Toro, avalado por la FEDEBOP, empezando por ahí. Mi pregunta es: ¿qué está haciendo el grupo que fue impugnado, o el grupo que es opositor? Vamos a ponerlo de esa manera, porque tiene que haber una solución y no depender de una parte legal que va a ser un proceso quizá hasta tedioso, buscando una respuesta propia de la misma, porque el atleta no puede esperar estas circunstancias y estos movimientos que se están dando. Son ustedes los dirigentes que tienen que poner en marcha independientemente de eso. ¿Sabes por qué te lo digo, Félix? Porque aquí en Panamá, de igual manera, cuando le fueron a tocar la puerta a la FEDEBOP hace 2-3 semanas, mes antes, la FEDEBOP se cruzó la mano. Sin embargo, se fueron a tocar al municipio de Panamá, a la alcaldía de Panamá, y la alcaldía de Panamá auspició los torneos que se estaban, que tenían proyectado los clubes
de aquí de la provincia de Panamá. ¿A qué quiero llegar con todo eso, Félix? ¿Qué está haciendo Félix? ¿Qué está haciendo las otras provincias que no pudieron participar en las elecciones? Si ustedes se han organizado, están haciendo algún movimiento para que el atleta, de alguna manera u otra, tengan ese fundamento de poder garantizarle a la nueva dirigencia esta actividad del dirigente, en este caso Pandeporte. Vean ustedes una iniciativa, o ustedes se están quedando estancados o con los brazos cruzados esperando una resolución propia legal, que es lo que ustedes están buscando actualmente. Adelante, Félix. Muy, muy, muy buena tu pregunta y muy atinadas. Tú lo has dicho. Aparece Darien y aparece Changuinola, ¿sí? Como haciendo boxeo, y que el resto de las provincias no están haciendo el trabajo. Bueno, te quiero decir, en Los Santos ya hemos hecho 2 eventos. En la provincia de Coclé van 3, y próximamente ahora en el mes de septiembre va otro evento, ¿sí? En la provincia de Coclé, los únicos eventos, perdón, de Herrera, los únicos eventos que se han hecho, ¿sí?, han sido a través del grupo que preside los dos entrenadores, que son Agustín Amor y Gudin, de la provincia de Herrera, porque la directiva no funciona. Ya están programados 4 eventos en la provincia de Herrera, en diferentes corregimientos y distritos. La provincia de Veragua, que ni siquiera la mencionan, ni siquiera la convocan, ni siquiera nada. Hemos hecho 2 eventos a otro nivel, estilo Las Vegas, en el Hotel Míconos, y 13 eventos en diferentes corregimientos de la provincia, de la geografía de la provincia de Veragua. Lo que te indica que sí estamos haciendo el trabajo, estamos invitando a los boxeadores de esas provincias. Próximamente estaremos invitando a la provincia de Veragua al equipo de boxeadores que tienen el señor Aurelio Acosta, que nunca lo invitan a un evento ni nada, van a venir a la provincia de Veragua, y así sucesivamente. Qué bien. Veragua se ha convertido en el eje motor de las provincias centrales y parte de Chiriquí y Bocas del Toro en cuanto a eventos se refiere. Nosotros tenemos programado culminar este año con aproximadamente 20 algo de eventos. Wow. Con la participación de eso, y en cada club de esas provincias, llámese Coclé, llámese Herrera, llámese Los Santos, mínimo 8 eventos, que es lo que establecen los estatutos. O sea, sí estamos haciendo el trabajo, sí estamos reuniéndonos, sí estamos viendo que los atletas participen. Inclusive cuando se le prohibía la participación de boxeadores de la provincia de Panamá, algunos entrenadores a los cuales los tienen vetados, que no les permiten subir sus boxeadores, ellos venían a la provincia de Veragua. Imagínate que nosotros en una sola noche, 20, 25 combates, el programa que menos peleas en esta provincia se ha realizado con las otras provincias ha sido de 15 combates en una sola noche, la máxima 25, y wow, ya llevamos 14. Eso te indica mucho, solamente claro en la sí, provincia de Veragua, claro, más sí, las que te dije, en Coclé, en Herrera y en la provincia de Los Santos. Bueno, Félix, esperemos que esta resolución de la parte legal de las impugnaciones con el nuevo director de Pandeporte y la parte legal se llegue a una resolución muy positiva, y que sean ustedes reconocidas de alguna otra manera, y que hay que seguir adelante, porque el ciclo olímpico está en manos de ustedes, aparte de que el ciclo olímpico está el desarrollo de los semilleros, que está repercutiendo, usted sabe, de alguna manera en el boxeo profesional. La crisis no solamente viene del boxeo aficionado, sino totalmente en términos general. Así que, Félix, gracias por ese espacio que nos brinda. Estamos en contacto y esta es una puerta abierta para ti y para todo tu equipo y para todos los que quieren el pro del boxeo en bien, para estos muchachos que quieran aspirar a un ciclo olímpico y traer más medallas para Panamá, ya sean regionales o ya sean medallas olímpicas. Para que te despida por el momento, don Félix. Sí, cómo no. Un cordial saludo a ustedes. Gracias por la oportunidad que nos has brindado en esta oportunidad para decir la realidad de lo que está ocurriendo en el boxeo olímpico. Y les quiero decir, no nos vamos a rendir, no vamos a desmayar. Vamos a hacer todo lo humanamente posible, porque vamos a solicitar auditorías forenses al centavo. Y vamos a pedir
resultados y vamos a pedir respuestas. Pero eso es parte a futuro. Una vez se resuelva la situación en este país con relación al boxeo olímpico, y le hago un llamado, señor director, proceda. Usted tiene las armas en su mano. Usted tiene la verdad allí en el departamento legal con su nueva directora de asesoría legal, que me parece una persona muy seria, no lo que había anteriormente allí, y que todavía permanece una figura allí, a la cual, señor director, recuerde, eso le hace daño a usted. Esas figuras, sáquelas, porque le van a hacer un daño enorme, lo van a comprometer, como comprometieron al anterior, porque son personas que no tienen escrúpulos, no tienen seriedad, no tienen respeto, y el amiguismo parece que prevalece en este tipo de situaciones. Seguimos adelante, seguiremos claro. trabajando. Le digo a toda mi gente, manténganse firmes, no desmayen, que la luz ya está próxima a verse al final del túnel. Dios aprieta, pero no ahorca. Vamos de frente. Listo, gracias, José Félix. Gracias, agradecido. Y vamos a seguir en contacto, José Félix. Y sé que esto va a llegar a un buen término porque Panamá necesita de sus deportistas, del deporte y sobre todo del boxeo. Saludos y nos vemos. Bueno, profesor, ahí escuchó, ya se le quedó la llamada abierta ahí del doctor, del señor José Félix. Profesor, para terminar, realmente es triste ver la situación. Hay una división única, profesor, total sí. del deporte aficionado. O sea, hay unos a favor, otros en contra, algunos clubes reconocidos, algunas ligas provinciales descartadas. O sea, aquí realmente hay que poner orden. Yo creo que aquí la tarea del departamento legal de Pan Deporte va a tener que sentarse conjuntamente con esto y ve realmente lo que ellos han propuesto y le han hecho llegar a la mesa del director, con este nuevo director, porque ya esto hay que pararlo. Con la situación al nivel que llegó a Teina Bailón, este era para sentarse de una vez, profesor. Claro, no darle vuelta a más. No le podemos dar vuelta a más a esto. Y a esto hay que ponerle un orden. Pan Deporte tiene en sus manos la decisión y es la institución que regula nuestro deporte. Así que en ellos está si seguimos en esto o le ponemos mano firme al deporte para que los atletas panameños que tienen muchas habilidades y destrezas sigan surgiendo. Pan Deporte está en sus manos. Profesor. Cuando Teina llega aquí con la medalla de plata a Panamá, ¿hubo algún representante de la FEDEVOX que usted haya visto? Para nada. Entonces, pero supuestamente se habla de que hay un vicepresidente. El presidente renunció, el vicepresidente Tomás Velázquez debe tomar posesión. No se vio ni un comunicado, ni un pronunciamiento de la misma. Para nada, ni hablaba por ningún lado. O sea, aquí usted da cuenta de la posición en que nos encontramos, profesor. Hay un problema que tiene que resolver Pan Deporte, el que puede resolver toda esta situación es el Instituto Panameño de Deportes. No hay otro. Ellos tienen que tomar la decisión. Ellos son los que controlan las elecciones, las federaciones. Saben cuáles pueden participar y cuáles no. Pan Deportes tiene que tomar una decisión con respecto al deporte y sobre todo de manera particular con respecto a nuestro boxeo olímpico. Mire, esto que acaba de tocar Félix Rodríguez, profesor, es bien delicado, ¿eh? Lo de Xiomara Santa María. Esta es una muchachita que yo le venía dando seguimiento, profesor, y había adquirido. Es más, estaba en el proceso olímpico a nivel regional. Estaba haciendo el trabajo adecuado, el trabajo, e incluso ella estuvo hasta en campamento fuera de Panamá. Pero mire lo que acaba de decir Félix. O sea, la que sacaron, si no le cerraron la puerta simplemente por el hecho de una posición increíble, de dirigencia, profesor. Increíble. Eso no puede ser. Esto no puede ser. Ahora mismo no hay ni un vocero. Dígame tú qué vocero hay, profesor. He podido recurrir y no hay un vocero de la FEDEVOX que nos diga a nosotros qué es lo que está pasando de parte de ellos. Porque ellos se cruzan la mano, profesor, y en otra parte la abren. Vuelvo y repito, ahí está en las redes sociales de que hay movimiento boxístico aficionado en Darién y en Boca del Toro. ¿Y qué pasó con las otras provincias? ¿Qué pasó con Panamá? Profesor, esto no puede ser. Claro. Esto realmente, vuelvo y repito, va a repercutir
y está haciendo sentido lo que está pasando en el boxeo profesional aquí en Panamá. Bueno, espero que esta intervención del dirigente de Veragua, José Félix Rodríguez, tome a nuestros dirigentes de Pan Deporte, que se sienten a la mesa, verifiquen y vean toda esta situación que te está dando, profesor, y habíamos tocado el tema anteriormente, profesor, sobre una auditoría de la Fedebox, claro, con respecto a todo ese movimiento que se viene dando en los últimos años. Vamos, o sea, a ver en qué queda. Vamos esto. A ver qué quedamos. Así que tiene la, espero que la satisfacción de este interesante segmento de Hablando de Boxeo y Algo Más con la cefalía en el boxeo olímpico sea del agrado de todos ustedes. Nos vemos la próxima.